Hoy es un día muy importante para nosotros, para mí en lo personal y para todo el equipo de trabajo de Ciudad Televisión. Hace un año iniciaba sus emisiones en Canal 20 de Giñarred, Ciudad Televisión. El 2 de octubre de 2017 comenzó a transmitir en vivo en la capital chaqueña la señal de noticias Ciudad Televisión, integrante del grupo de comunicación compuesto por el portal chacodiapordia.com y Radio Ciudad 92.3 MHz de resistencia, constituyéndose en la primer señal de noticias del Chaco. En un año logramos todo esto. Estamos dispuestos a desarrollar este desafío. En dos años de promover un proyecto de resolución para declarar de interés una señal de noticias para la provincia del Chaco. Una hora y media, que cada sector tiene 5 minutos para exponer. Felicitaciones, porque siempre en una sociedad democrática abrir un canal de comunicación es extremadamente importante. Buenas noches, bienvenidos al Chaco en Red Noticias, Canal 20 de Cigarret. Clima que puede rondar entre 10 y 14 grados. Favorecido por el calentamiento del sol. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a Buena Suerte Ciudad. Somos una nueva edición en Ciudad Noticias. Bueno, y estamos en Avenida Refugio a través de Radio Ciudad en la 92.3 con Oscar Dorrego y Ale Zacarías. ¿Cómo va? Muy bien, y Noelia Moreira también. Sí. Muy buenas noches, audiencia. Bueno, en este caso... La primera edición de Ciudad Noticias. Bienal Internacional de Esculturas desde este gran predio que conforma el Domo del Centenario. Ciudad Televisión, a partir de ahora, le pertenece a ustedes, para que usted desde su casa, desde su trabajo, donde esté, esta pantalla va a ser de ustedes. Acompáñenos. Todo el equipo de Ciudad Televisión les agradece por confiar en nosotros, por elegirnos para informarse y por acompañarnos en este primer año. Gracias.